La bolsa española sube casi un punto al inicio de la sesión y consolida el nivel de los 8.500, animada por el crudo y por el euro. El resto de grandes plazas europeas también se anotan ganancias a esta hora. Milán sube un 0,87%, París y Frankfurt un 0,65% y Londres un 0,34%. Wall Street cierra hoy con un repunte de un 0,2% tras conocerse las actas de la Reserva Federal de Estados Unidos. Los miembros del Comité de Mercado Abierto no se ponen de acuerdo sobre una pronta subida de tipos, aunque creen prudente conocer nuevos datos para retirar la actual política. De vuelta al selectivo, Gamesa lidera las ganancias con un repunte superior al 3%. Le acompañan en las subidas ArcelorMittal y Bankia, que se anotan un 1,74% y un 1,41%. En el otro lado de la tabla no se sitúa ningún valor a esta hora. En el mercado de materias primas, el crudo se revaloriza hasta los 49,74 dólares el barril de Brent. Dentro del mercado de deuda española, la prima de riesgo se sitúa en los 102,80 puntos básicos, mientras que en el mercado de divisas el euro sube hasta cambiarse por un dólar con 13 centavos.